Bueno, en fin, ahí supuestamente está grabando, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Me alegro. Bueno, ahora vamos a jugar. Vamos a jugar. Tenemos que continuar con el tema este de la forja, porque no tenemos las herramientas, así que deberíamos conseguir una cubeta y un fuelle. Y vos decís, pero ¿para qué carajo querés una cubeta y un fuelle si ya tenés un pico acá? Podés ir metiéndote bajo tierra. Sí. Es cierto, pero no lo puedo reparar. Y para poder reparar, necesito el kit de reparación. A no ser... Sí, boludo, mirá. De puta madre. Hierro forjado. Paren, 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 porque yo lo tengo eso. Acero o hierro. Hierro forjado y tenemos de estas. Entonces podemos craftear eso. Y si podemos craftear el kit de reparación, podemos hacer tres kitses, de reparación. Mirá, de puta madre, esto me salió de puro tarro, le juro que no los había visto. Así que hacemos tres kits de reparación. Y con ese kit de reparación vamos arreglando el pico. Nos metemos la fragua y todo eso en el orto. Igual con tres picos creo que no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a tener que seguir looteando. Pero algo es algo. ¿Eh? Así que a no tener nada, creo que con esto vamos a poder llegar a hacer algo interesante bajo tierra, aunque sea una primera cosa, ¿eh? Pala de piedra. Vamos a juntar un poco de... Podemos hacer otra pala. Bueno, fabricamos una pala de piedra, otra más. Ya tenemos una, fabricamos dos. Ahí está, de puta madre. Y es nivel 2, así que bastante bien. Lo que quiero hacer es, ustedes sabrán, es meterme bajo tierra. El tema es en dónde. ¿Dónde cagó el conde? A ver, tenemos poca salud. Déjenme ver porque me quiero organizar. Me quiero ir de expedición. Tenemos unas cosas acá, mira, podemos usar para... Ahí está, ahí nos aumenta la vida, de puta madre, eso era lo que quería. ¿Y qué nos regenera agua turbia embotellada? Esto lo tenemos que... Agua embotellada. Vamos a hacer todo lo que... 44. Sí, de puta madre, que las haga. Ahí está. Que haga todo el agua que pueda. Miren, acá tenemos más madera. Agarramos la mitad. Dejamos un poco más ahí. Este pico todavía... Este pico nos lo vamos a llevar. Nos llevamos las AK y toda esta historia porque de noche es medio complicado el tema. Bueno, y acá lo podríamos dejar, ¿no? Haciendo esta... Ahí está, 94. Vamos a sacar. Yo creo que eso va a alcanzar. Quiero creer. A ver cuánto hace con una madera. Son 20 segundos cada una. Si hace una más, yo creo que sí. Va a poder hacer una más. Muteo el micrófono para no hacerles ruidos raros. Bueno, nos vamos a la mierda, muchachos. Ahora sí. Nos vamos en dirección al otro bioma. El otro bioma donde está para arriba. Nos tenemos que ir en dirección norte. Deberíamos encontrar, o sea, para allá está el bioma. Bueno, vamos a avanzar, muchachos. Nos vamos a la mierda. Vamos a hacer la base subterránea que tanto estamos tratando, intentando hacer. Ya nos estamos quedando sin estamina. Vamos a tardar un poquitito. Tararara, ¿qué hora es? Media hora, o sea, las 12 y 30 serían de la noche. 0 y 30 de la noche. Epa, ¿qué pasó? Ahí va. A correr un poco. Acá tenemos piedritas, tenemos un montón de pavadas.
El hacha también nos la llevamos. Y el hacha... ojo, podríamos reparar el hacha también. Antes de que se nos termine de romper. Esa es buena, con uno de los kits. Aunque también podríamos ir looteando. Sabemos que... Me cago en su puta madre. Sabemos que con la cinta y con los lingotes de hierro forjado podemos construir esos kits de reparación que nos arreglan todo. Tranquilo. Claro, se va regenerando el mapa y por eso pega esos tirones. Acá tenemos unas casas así medias abandonadas. ¿Qué hacemos? ¿Entramos a lootear o seguimos viaje? Y para acá la concha de tu hermana. Ahí está. Menos mal que teníamos esa hacha. Uy, hay uno de los gordos. Aunque aún así me tienta meterme para... Vamos a encontrar perro, vamos a encontrar de todo. Acá nos van a hacer mierda. Plumas. Y dale con las plumas, boludo. Yo cierro esto. ¿Qué tenemos acá? Despedazar. Me llevo eso de hierro porque sé que era bueno. No me acuerdo para qué servía. Despedazar. Seguimos con los frascos vacíos. Acá ya no hay más nada, ¿no? O sea, es imposible entrar en una casa y que no haya zombies. Carne cruda. Mira qué bien. ¿Qué carajo fue ese ruido? Escuché como un grito de una vieja loca. Pero vieja histérica, tipo... Sigamos despedazando estas cosas. Vamos a encontrar un zombie en cualquier momento. No creo que esta casa esté vacía. La puta que me parió. Se rompe el suelo. Vamos a registrar el retrete a lo lejos. Vamos a registrar rápido esto, que es una camiseta y eso. Poncho. No, despedaza todo esto. Vestir. ¿Y cómo venimos nosotros? No, ni en pedo. Despedazamos. Madera. Bien. Vamos a subir. No creo que estemos solos. No creo que esta casa esté solitaria. Se me hace muy difícil creerlo. Hasta mesa de pool ahí, mira. A ver qué otra cosa encontramos por acá. Agua y más cosas de estos vacíos. Más frascos vacíos. Acá hay un tacho de basura que nos da plata, mira. Epa, 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 epa. No tenemos de los cofres. Nos vamos a terminar cayendo. A ver. Sí, no les digo. Está media hecha mierda la casa esta. Pero... Escuchamos cosas feas afuera, ¿eh? Vamos a hacer un frame. Uno solo. O bueno, un par. Hacemos un tipo unos... Unos 10. Listo, ahí está. Hacemos así,
Y ponemos un frame ahí sin reparar. Oh, de ahí va a salir un bicho, ya te digo. Ah, no salió nada. Bueno, cartuchos. Mira, acá tenemos otras valijas. Y acá tampoco. Che, no hay nadie en esta casa. Ni el sonido hoy. De vez en cuando el juego tiene esas cosas. Caja fuerte, está bloqueada. La puta madre. Si tuviéramos, mira, acá hay balas, parece. Mira, para un hacha, supongo. Es para esto, me lo llevo. Se escuchan los zombies, ¿eh? Vamos a entrar acá. No hay nada en el botiquín, pero me cago en... Antes me acuerdo que cada vez que te metías en un baño, obviamente el juego no estaba nada pulido, ¿no? Pero cada vez que te metías en un baño, siempre en un botiquín encontrabas antibióticos, encontrabas vendas, o sea, cosas de botiquín. Pero era, había una gran probabilidad de encontrar esas cosas. Ahora no encontrás ni mierda. Está bueno, está mucho mejor, obviamente. Lo hace mucho más interesante al té. Lo hace mucho más interesante el tema, no digo que no. Encima tenemos calor. Paren. ¿Qué podemos tirar? El sándwich este lo soltamos. Esta mierda... Esto se puede vender, pero no, lo soltamos también. Y el estofado, ¿cómo venimos de comida y esas cosas? A ver, comida, resistencia... Mira, podemos comernos algo. Entonces nos comemos el estofado. Usar. Ahí está. Así por lo menos no estamos colmados de cosas. Papel, recoger, vamos a recoger papel, listo. Vamos a ver si nos podemos meter en esta casa siempre y cuando no haya perros. Vamos así en sigilo. Para que no nos escuchen en caso de que haya perros. Porque odio a los perros ante juego, se te tiran encima, se te abalanzan así como... Encima no veo una goma. Salí de la puerta. Ahí está. Uy, nos la recalzó, ¿eh? Ahí está. Miren, ya amanece. Ahí tenés. Listo. Ya la cosa se empieza a relajar. Las pelotas, porque esto está lleno de fiambres. Pero ya la musiquita esa no, nos da como un pie a... Ah, ¿eh? ¿Cómo, eh? La parte fea ya pasó.
que es la de la noche, que es donde están medios loquitos los... Pero las pelotas, para nuestro caso, el juego está igual. Porque yo... La única diferencia que hay es que a la noche los zombies no corren. Y yo lo configuré para que no corrieran, porque ya vieron todas las veces que morí al principio. Bueno, no sé, no me acuerdo si... Yo suelo morir mucho en este juego al comienzo. Entonces... y eso que no lo puse para que corran. Imagínense si corren. Esto lo vamos a cerrar y acá lo vamos a abrir, a ver. Acá qué hay. Mira, tenemos un... Acá, sin tocar. Mirá. Casco de fútbol americano. Esto está. Ah, pero es uno solo. Podemos repararlo porque tenemos el... Pero no quiero repararlo. Lo que quiero reparar es esto. Esto lo vamos a reparar. De una. Eso lo reparamos. El pico lo vamos a reparar dos veces. Por eso vamos a dejar este kit. ¿Tenemos cinta? A ver, ¿juntamos más cinta? No. Esto lo vamos a despedazar. Y esto que es nivel 1 nos da más 11. ¿Y qué tenemos nosotros de cobertura craneal? Tenemos esto que nos da un 10. Está bastante bien y es un nivel 4. Así que vamos a dejarle eso, ya fue. Esto lo vamos a despedazar. Ya fue. ¿O no? Aunque esto por ahí lo podemos hacer subir de nivel. Ah, despedazalo. No vamos a entrar en historias. Ahora, 7 más 4. A ver, teníamos calor recién. Y estábamos con un pantalón. ¿Esto qué es? Cold Resist. Y este es 7 más 4. Cold Resist 3 y 8. 7. Ah, este es mejor. Vestir. Listo. Y esta mierda la despedazamos. Mirá, es pantalón largo, boludo. Bueno, parecía corto. En fin. Sigamos viaje. Tenemos que ir para arriba. A ver. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos de bueno? Decime que hay... Acá en el botiquín no hay una goma. Acá vamos a encontrar agua con mierda. Mirá, una pistola en un... ¿Quién iba a imaginar que íbamos a encontrar una pistola en un inodoro, boludo? A ver a quién tenemos acá. Nadie. Elija sin tocar. Mira, una chave que vestir. No, que vestir si tenemos un calor de la concha de su hermana. Después veremos. Después, cuando tengamos nuestra base, ya vamos a tener una indumentaria especial. Y nos cambiaremos en base a lo que necesitemos. Si tenemos que ir a la nieve, después nos pondremos algo para el frío y esas cosas. Pero momentáneamente no necesitamos nada de eso. Así que nos vamos a la chota. Chau. Vamos, podemos ir a esa casa también, que es una casa bastante grande. Lo que estoy buscando es... allá hay como una especie de supermercado, ¿puede ser? Aunque esta casa me tienta. Mira, ahí ya tenemos un zombie de esos rastreros. Y esta mierda no nos va a dejar en paz. Encima nos pegó la basura. Tiene el sonido un tanto con delay el juego. Pero bueno, no me molesta, la verdad, tampoco. Es medio incómodo en ocasiones. Epa, y el lagazo que tiene. Miren, ahí está. Acá viene el que se arrastra. Mira, y ahí tenemos otro. Pero... Vamos a matar a este rastrero. Pobre pibe. Ahí está. Listo, la mierda. ¿Ven que tiene el audio medio como... Le rompí la cabeza y después sonó. Ahí está. Vení para acá, puto.
Ahí tenés. Listo. Se murió. Allá tenemos otro. Ah, y tenemos de estos duros. De los que se hacen la... hay varios, boludo. Ahí tenés. Listo. Listo. Ahí está. Ahora sí. Podemos revisar tranquilo. Momentáneamente. Ya me veo que hay bichos por todos lados acá. Agua con mierda. Plomo. A ver. Un botiquín. ¿Qué carajos es eso? Alcohol de grano. Bueno. Acá no hay nada, acá abajo. No parece. Está en la cocina. Si encontramos algo más por acá. Algún otro zombie. Alguna otra cosa. Reading this recipe will teach you how to craft this item. Bueno, use. Aprendimos una... No, esto no me interesa. Esto lo dejamos por ahí. Carne podrida, no sé para qué mierda nos sirve. Granos de café, es bueno el café. De hecho, yo me estoy tomando uno. Helado esto, boludo. No deja de ser rico el café, pero... helado es medio como que... El sabor es rico, pero... Instrumento de cocina que se usa en la fogata para desbloquear recetas. Sí, en realidad, bueno, no importa, lo llevamos porque sí, pero me parece que ya con la olla estamos... Yo no sé si con eso, si la parrilla esa nos sirve para otra cosa. Miren lo que hay ahí, una valija que tenemos. Gabardina de cuero, mirá. ¿Y desde cuándo nos pusimos esto? Despedazar. A ver cómo estamos. Sí, nos recagamos de calor con esto, muchachos, ya les digo. Sin botín. Acá no hay nada. Nos vamos para abajo y seguramente abajo vamos a encontrar 4 millones de zombies, no les digo. Bueno. Avanza. No le podemos pegar, boludo. Tenés, puto de mierda. Nos hizo garcha. Nos hizo mierda el grandote ese. ¿Qué dice? ¿Qué necesitamos? Miren, low health. Ah, sí, ya lo sé. Tenemos baja la vida. A ver qué... ¿Tenemos algo para comer? ¿Algo para...? Miren, ¿podemos modificar esto? Con esto. Completar. Latas, mirá. Latas de yuca, té rojo, bla, bla, bla. ¿Y esto qué costo? 20. Ah, podemos comprar una lata de guisantes, un té rojo, un algo de... Algo. Vamos a revisar acá qué otra cosa tenemos. No, carne podrida no me interesa. Ah, está ahí al lado. Vamos a lootear rápido. Granos de café. ¿Hay algo más por acá? No hay más nada. Chao, entretenete, flaco. Aunque ahí me parece que hay algo, ¿eh? Hay algo interesante para... Mira, acá tenemos otro boludo. Ahí viene el otro, ¿eh?
Ahí está. Le podés pegar al zombie. Ahí tenés, listo. A ver que nos soltó el zombie este. ¡Mirá, otro pico! ¡De puta madre, boludo! ¡Excelente! Vamos, boludo, esto es lo que necesitamos, así me gusta. ¿Hay algo por ahí o no? Acá están todos. Ah, esto es una misión. Bueno, recogemos la misión. Miren, tenemos otro barril. A ver, que seguro hay gasolina. No, no hay una mierda. Acá no hay nada. No. Acá donde están estas cosas así prendidas es porque hay un bicho de esos que se enciende fuego. Ese zombie brasa. O brasa zombie. Como quieran llamarlo. Bueno, nos vamos a hacer la base subterránea, boludo, porque no terminamos más, sino despedazar. El tema es para qué lado estaba. Vamos a ver en el mapa. Creo que estaba para el otro lado. Sí, es más, ahí no estamos viendo verde ya. Para este lado, a ver. Ojo, puede ser, ¿eh? Che, a ver si nos podemos comer algo. No tenemos nada para comer. Para restablecer nuestra... Tenemos esto, pero es carne cruda. A no ser que me haga un fuego. Pero no, ni eso. Sí, vean, miren. Acá ya empezó el otro bioma. Bien, de puta madre. Es más, nos podríamos hacer el bioma por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque esto cada tantos días se aparece el loot otra vez. Entonces estamos cerca de una fuente de loot. Lo podemos meter por acá, por el pasto. Hay un perro ahí, la concha de su hermana. Vení para acá, puto. ¿Viene de vuelta? Ahí lo vi. Va a venir otra vez la basura, ¿ven? ¿Ves? Porque no es escarmienta. Ahí tenés, mierda. Yo me llevo toda la carne. Y todo lo que pueda. Listo. Aquí estamos acá. Acá podríamos hacer la base, ¿eh? Ah, sí, sí. Un poquitito más adelante, a ver. Estamos colmados de... Uf. O sea, la entrada la podemos hacer acá sin problema. Esto lo podemos sacar, no hay ningún problema. Esto lo podemos ir limpiando todo. Es más, vamos a ir un poco más para allá. Allá hay un zombie. La idea es... A ver qué tenemos para allá. Porque si sacamos esto... Dejamos toda esta parte... sin nada. Sí, podríamos hacer acá el hundimiento. Justo al lado de este camino. ¿No? Miren, ahí. Justo, ahí. Esto podría ser una buena... Y no estamos tan lejos de nuestra casa. De nuestra, bueno, de nuestra base inicial. Vamos a hacer acá. A la mierda. Lo voy a hacer así. ¿No me sigue nadie? Vamos a ver qué hay acá. Listo. Acabar se ha dicho. En esa dirección. Chau. Tuk. Y empezamos. Empezamos la base subterránea.
Tiriti, tiriti, ti. Esto va a llevar un tiempo, ¿eh? Porque entre que cavamos y toda la historia. Ahí está, si bajamos más bajo tierra. Espero que en este momento es bastante peligroso. Porque si se nos llega a meter un zombie justo en el agujero donde estamos, cagamos fruta. Listo, ahí llegamos a la tierra, ¿ven? Listo, acá estamos en la tierra, muchachos. Así que vamos a romper esto. Listo. Y ahora nos vamos a equipar el pico. Esto lo dejamos por acá momentáneamente. Y a darle. Con cuidado de no romper los picos, claro, ¿no? Vamos a romper esto que es un poco de tierra más. Ahí está. Entonces ahora seguimos así. No. Y bajamos. Son las 10 de la mañana y estamos bastante bien. Tan, tan, tan. El inicio de nuestra base subterránea. Nos va a llevar un tiempo. Pero bueno. Es en estos momentos. Un directo no estaría mal, porque uno, yo a medida que voy picando, voy hablando y charlando, bla, bla, bla. Pero porque el tema del directo es como que no me deja concentrarme bien en el juego. Entonces es, prefiero, no sé, me resultan más cómodos los videos. Ojo, no quiere decir que no voy a hacer nunca más directo, pero le doy más prioridad a los videos. Y ahora con esto de YouTube no sé qué va a pasar, pero bueno. ¿Será el fin del canal del Capi? Yo voy a seguir jugando así. Me la suda, como dicen los españoles. Bueno, ven que ahí estamos haciendo algo interesante. Tenemos un zombie cerca y yo voy a salir a matarlo. No me voy a quedar con el zombie acá merodeando para que venga a romperme las pelotas. Vamos a darle con el hacha de estas así. Ahí está. ¿Y eso qué es? ¿Va a volver la basura esa? El arma sonó como si tuviese un silenciador. Paren que dónde está el pozo ahora. Mirá, tenemos una valija acá. A ver. ¿Y esto? Harina de maíz. Esto es nuevo.
Bueno, igual no creo que sea tan complicado encontrar harina de maíz. ¿Qué nos da? Mirá, no, nos la comemos. Bueno, sería como una especie de polenta. ¿Vuelve el perro de mierda ese o no? Parece que no, parece que se fue. Esto lo vamos a romper porque no quiero tener la entrada a mi casa con basura. ¿Dónde está? Esto lo vamos a dejar por acá y vamos a poner un par de estos. Y hacemos así. Bueno, saliendo. Se me complica salir un poco. Bueno, pero esto lo podemos poner así, así y ahí. Ahí. Y acá. Entonces ahora hacemos así. Ahí. Listo. Y esto, con la pala, podemos bajarlo un poco. Ahí está, así lo bajamos un cachito, y esto también. Listo, ahí está. Entonces ahora hacemos así. No me deja. No me deja poner ahí un cofre. Acá sí, pero acá no. Ahora sí. Me va a dejar. Y esto tampoco me deja acá. Necesita reparación. Bueno, esto lo podemos reparar sin problema. No necesitamos la reparar. No necesitamos ninguna. Esa no la sabía. No tenemos más madera. Miren, ahí tenemos un zombie que nos está rompiendo las pelotas. Pero tenemos árboles por acá. Tenemos árboles cerca. Y tenemos esta super hacha, que vamos a juntar mucha más madera y más rápido. Pero ahí me parece que el zombie nos escuchó. ¿O no? No, está más sordo que yo. No los escucho una mierda. Aunque este sí, este se aproxima. Cada vez están más cerca los hijos de su madre. Mientras tanto, vamos a favorecer la deforestación de esta zona de nuestra casa. Tenemos un zombie atrás nuestro a las 6. Ahí nos vio. Vení para acá. Te voy a matar con esta. Porque no quiero. Bueno. Acá está. Vení. Va bastante rápido esta también, ¿eh? Ahí tenés, ahí se murió. Y ahora viene este otro a joder la paciencia también. Estamos en el día 5, ¿eh? Nos tenemos que apurar, muchachos, porque subimos de nivel.
Después lo ideal de esto sería, obviamente, ponerle todo metal. Y es lo que vamos a hacer. Pero inicialmente nos metemos así y listo. Oh, se nos va a romper el... Claro, con el botón derecho rompemos más. Ya entendí. Out of stamina. Y ya el pico este no quiere más, así que vamos a repararlo. Ahí tenemos uno y vamos a usar este. Igual quiero creer que con los gritos que estamos pegando vamos a llamar la atención de todos los zombies que hay en el barrio. Ahí está, seguimos bajando. Tenemos poca salud, no tenemos más nada para... Ya esto lo habíamos visto. Podemos tomar un poco de agua. Desde mi punto de vista es un gran acierto que los juegos puedan ir para abajo. Porque siempre es construir para arriba y nunca para abajo. Entonces construir para abajo es divertido. Va, por lo menos para mí. Ahí está. Hoy nos quedamos un poco atrapados, muchachos. No me di cuenta. Hacemos así, ahí está, ahí podemos salir. Listo. Bueno, lo importante es salir. Listo, a ver. Bueno, salir podemos, así que no hay problema. Salimos por acá. Ahí está. Se hace un poco más difícil ahora el tema este de cavar. Porque no le podés dar una forma. Tipo más tunelcito. Si no, es bastante irregular. Obviamente en la vida real no, pero en los videojuegos queda bueno que sea dentro todo prolijo el camino que uno hace. Yo soy medio mañero en ese aspecto. Ah. Necesito reparar esta mierda.
Listo, ahí ya nos patinamos los dos cosas de reparación. Yo diría que hagamos una, aunque sea una sala. Una mini sala, un cuartito, aunque sea, para poder establecernos. Ahí está. Listo. Bueno, entonces, de acá, cuando nos trabamos, pegamos un saltito y nos vamos para arriba. Listo. Momentáneamente esto nos queda así. Entonces ahora vamos para el costado. Inicialmente, después nos metemos más bajo tierra todavía. Ya podemos craftear escaleras, las hacemos más en línea recta, tipo Minecraft, que nos vamos así en vertical. Ponemos una escotilla. Ahora vamos a hacer como una primera basecita, una primera, como una estación, ¿eh? Acá es donde nos podemos ir metiendo nuestras cosas. Vamos a recuperar un poco la estamina. O la estamina. Saltamina. Ahí tenés. Listo. Seguimos rompiendo. Ahí está. Ya tenemos medio pico fuera. Esto me imagino que es un embole estar mirándolo ustedes. O sea, se me hace pesado a mí. Igual dejen like y esas cosas, ¿no? Yo creo que este video lo voy a hacer de corrido. Va a durar bastante, ¿eh? No voy a hacer dos videos minando, haciendo esto, porque nada. Bueno. ¿Qué es lo que hicimos acá? Vamos a bajar un poco el piso. Listo, vamos por acá. Ahora rompemos esto. Obviamente no vamos a poder dejar la piedra lisita, lisita. Vamos a necesitar de esos cofres que hicimos. Es más, voy a poder hacer... Vamos a hacer un par más de esto, a ver... 113 no, son demasiados. Vamos a hacer
unos 30 y después vemos si hacemos más. ¿Tengo espacio para hacerlos? Sí. Y después deberíamos blindar toda la... Además de la roca, vamos a blindar todas las paredes de la cueva. Esta no tanto, porque les recuerdo que esta sería la primera fase. Después necesitamos mucho trabajo más, ¿no? Deberíamos irnos para abajo, metemos una escotilla blindada y nos vamos para abajo. Y ahí es donde estaría nuestra verdadera base. Los zombies tarde o temprano entrarían... Pero tenemos que... Ahí es donde está el juego. Deberíamos tener una ruta de escape. Nuestra ruta de escape debería ser un edificio. Por el cual también va a tener sus métodos de seguridad. No, no. Esa es la parte entretenida en todo esto. Que más allá de matar y lootear y qué sé yo, podemos craftear una base para resistir las hordas de los zombies. Eso es lo divertido. Si no hacemos lo mismo de siempre, hay que variar un poco. O sea, nos metemos bajo tierra y cambiamos. Porque si no, es siempre hacer una base y poner pinchos alrededor. O poner, no sé, ¿me entienden? Entonces, así variamos. No digo que no termine haciendo una base y poniendo pinchos, pero el edificio posiblemente sea así. El edificio que tengo pensado hacer, o la torre, más que edificio. Una torre por donde podamos salir. Ahora estamos totalmente atrapados. Si llegan a quedar los zombies ahora acá, estamos pero al horno con papa frita, boludo. ¿Entienden? Entonces hay que apurarse. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer medianamente una cuevecita acá, una primera instancia. Y después, así acomodamos todo, ponemos los cofres, ponemos las cosas que tenemos en la otra casa, ponemos la forja, y es una primera estación. Ahí esto sería el primer paso a nuestra base Super Power, by Capi, Super Powered. Ahora vamos a empezar a poner los cofres, los bloques en el suelo. ¿Ven? Que acá tenemos una mínima... Esto lo vamos a romper. Listo, hacemos así. Che, pero el piso está quedando bastante liso, ¿eh? Che, no sé si hace falta que pongamos piso acá, ¿eh? Está bastante liso el tema. Son las 5 de la tarde, ojo. Y ya vamos a entrar en el día 6. Estamos complicados. Acuérdense que en el día 7 viene la horda de zombies. Se hace la noche de Blood Moon. Blood Moon Night. La noche de la luna sangrienta. Que es donde viene toda la horda de zombies y ahí agarrate Catalina. Nosotros tenemos también una pistoleta ahí. Oh, y tuve que haber... Bueno, yo creo que acá estamos bastante bien. Deberíamos dejar un cofre momentáneamente. Después seguimos abriéndolo. El tema es que no tenemos más forma de... Esto lo vamos a hacer así. Acá vamos a hacer un cajón, un cofre. A ver, cofre. Ahí. De almacenamiento seguro. Listo. Hacemos un cofre de almacenamiento seguro. Creo que lo podemos hacer, sí. Vamos a hacer dos de última. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos... La pala por ahora no la necesito más. Por ahora.
Paren que voy a romper un poco más esto. Dale, que no tengo mucho tiempo. Seis de la tarde. Listo. El cofre lo vamos a poner. ¿Por qué me estás jodiendo? Vamos a poner el cofre acá, ya fue. Dejamos todo esto acá. Tuk, tuk. Esto, 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 esto. Esto es comida. Esto lo dejamos acá. Vamos a hacer después un... Vamos a hacer una fogata ahora mismo. No, la madera no. Dámela. Los trapos. No, por las dudas no. Dejemos esa. Esta no, esta la llevamos por las dudas. Esta la llevamos por las dudas. La grasa, esto. Y esto lo dejamos. Pero ¿cómo andamos de comida? ¿Tenemos hambre? Usar. Mira, justo. Turbia embotellada. Y listo. Vamos a hacer una fogata. Fogata. ¿Qué necesitamos para fogata? Piedra. No tengo piedra. De todo lo que hice, mira, acá tenemos piedra. Listo. Si no tenía piedra con todo lo que cavamos. Fogata. Fabricar. Dejamos piedra acá. Y ahora hacemos así. ¿Por qué agarro? Ahí está. Dejamos eso ahí. Agarramos la olla y esto. Y dejamos esto y esto. Y dejamos ahí un poco de madera, un poco más. 70 y pico, listo. Parrilla y qué sé yo. Mientras tanto, vamos a hacer la carne esta cruda que tenemos. Y no tenemos más nada, ¿no? Para cocinar. Listo, vamos a hacer así. Le ponemos la... No. Carne a la parrilla. Y hacemos 7. Eso lo dejamos haciendo, muchachos. Y nosotros nos las tomamos de acá. Porque van a venir los degenerados de los zombies. Y nos la van a poner acá encerrados. Así que nos volvemos a nuestra casa. Porque sí, vamos a hacer una cosa. Tuve que haber hecho una antorcha. Paren. Vamos a hacer... Me parece que no tengo carbón. Eso es lo único malo. Necesito una antorcha. Antorcha. ¿Qué otra cosa necesitamos? A ver, grasa, tela... Ah, sí, tengo todo. Listo. Esto... tela. ¿Dónde está la tela? La tela, la tela, la tela, la tela. La tengo lista. Y dale, que aperto. Vamos a hacer unas... Dos antorchas. Dos antorchas. Y con estas antorchas... Esto lo dejo acá. O no, me la llevo por las dudas. Porque puedo hacer antorchas. ¿Terminó de hacer las antorchas? No, las estamos crafteando todavía. Listo, nos vamos, muchachos. Se hace de noche. El sol está cayendo. Y los zombies esto nos la van a poner. Pero de lleno. ¿Ya tenemos las antorchas? Y las antorchas tenemos 3. Listo. Dejamos una antorcha ahí. Para saber que esa es nuestra base. Pero vamos a cerrarlo. Porque tampoco quiero que se metan todos los bichos. Así que vamos a poner frame, era. Vamos a ponerle unos 5 frames. Estamos 1, 2, 3. O con 3 ya estamos. No hace falta que haga todos. Encima tenía un montón, boludo. Listo, ahí está. Nadie se va a meter ahí. Así. Con el frames. Y si se meten, tampoco van a volver a poner los cosos. Y yo me voy a dar cuenta. Si eso está roto, es porque algo sucede.
Nos vamos a nuestra base anterior. A buscar todas nuestras cosas, muchachos. Ahora se viene la gran mudanza. El tema es que tuve que haber dejado cosas. Vamos a despedazar esto. Ahí tenemos un zombie acá al lado que está medio... Ni nos vio, mira, no nos percibió. You are hot. Sí, vamos a sacarnos la ropa. La bandana no, pero nos sacamos el piloto este. Pero ya está, ¿qué querés que haga? Ya me saqué el... Tenemos más hot. Hit. Nos sacamos esto. Y nos sacamos esto. Bueno, vamos en bolas. Qué sé yo. A ver si ahí nos recuperamos un poco más. No hay caso, ¿eh? Nos está pegando el sol como la concha de su hermana. No sé, a ver. Hoy tuve que haber dejado... Soy un bolas. Bueno, por acá. Acá, ahí. Punto de regreso rápido. Vamos a poner guardar y vamos a poner nuestra cueva, así. Base. Ahí está. El inicio de base. Quiero creer que está bien puesto. Al pedo me está... No estamos tan lejos, por suerte. Estamos bastante cerca, ¿eh? Che, este local de acá, esa casa... Tenemos un zombie acá. Esa casa parece como de armas, ¿no? Tiene como pinta de tener armas ahí adentro. Scams Grocery. No sé qué carajo es un grocery. ¿Qué carajo era un grocery? Oh, acá hay armas seguro. Pero cuidado. Acá hay armas seguro. Tenemos cosas militares, muchachos. Paren que voy a... Concha de tu hermana. Sí, tardé demasiado. Ahí está, morite. Ahí tenés. ¿Y qué tocamos acá? ¿Qué? ¿Esto lo tiré yo? Ah, no, mirá, despedazar. ¿Y esto? Recoger. Modificar. Esto me lo quedo. Y... Lo despedazo, ya fue. A ver qué tenemos por acá. Barril sin tocar. Acá vamos a encontrar cosas feas, ¿eh? El tema es que quiero limpiar. Mirá esta, mirá. Listo, se murió. Hay que limpiar esto lo más rápido posible antes de que se nos venga la noche. No vamos a ver un burro dentro de un cuarto. Y están explotando las minas, hay que tener mucho cuidado porque acabamos de escuchar una explosión. Ahí está, se murió. Dale, va a romper esto. ¿Cómo traspasó eso? ¿Cómo me revienta cuando está así tirada en el piso?
está. Mirá, antibióticos. De puta madre, y justo tengo una... Pero me lo voy a tomar después. ¿Y esto? Pólvora. Guarda que acá podemos tener minas, boludo. Y yo estoy caminando. ¿Qué es esto? Ahí tenés. Listo. A ver qué tenemos acá. Mira, cartucho de escopeta. ¿Y esto? Está como colorcito. Mira, computadora. Silla. Tenemos unos lockers acá. ¿Y acá qué tenemos? ¿Y esto? Esteroides. A ver si encontramos agua acá. Mira, agua mineral. Lo que no entiendo mucho es este sistema. ¿Se escucha algo? Me parece que tengo sed. Vamos a tomarnos esto. Che, algo está pasando con... con las puertas en este lugar. No veo una mierda. Como que hay un problema, boludo, con las puertas. Porque, ¿ven? Hay un problema de placa, me parece. Tengo, voy a tener que reiniciar el... Miren, miren. Bajemos de acá. Miren, ¿ves que hay como un problema ahí? Si una mierda esta sale. Ahí está. Ahí tenés. Comiste poronga. Listo. Ahora tenemos más zombies de este lado. Tenemos una mochila, a ver qué encontramos. Más latas. Despedazar. Esto... no, esto me lo quiero equipar. Vestir. Vestir. ¿Y dónde? Guantes de chata. Vestir. ¿Y nuestro atuendo? Ya nos pusimos el coso, sí. Y vestir. Listo. Vamos a ir así. Oh, pero no veo una mierda. Hay uno solo. Rajando. Ahí tenés, puto. Ahí tenés. Comiste poronga, no me dejaste nada, ¿no? Nos metemos otra vez acá, con problema de video y todo. Ah, tenemos 4 millones, miren, tenemos un... tenemos unos bichos afuera. Bien, tenemos más balas de estas. Bien, de puta madre. Eso es bueno. Con eso hacemos los kits de despedazar. Con esto y con qué otra cosa era.
A ver, ¿cómo hacemos los kits de reparación? Kits de reparación. Ah, con un hierro forjado, está bien. Gabardina de cuero. Pero esta es igual que la que tenemos nosotros, ¿o no? A ver, recoger. Esto lo vamos a despedazar. Me voy a fijar que la que... La gabardina de cuero, pero esta está mejor, me parece. Sí, esta está mucho mejor, pero a ver, 14-21, 14-26, es lo mismo. Despedazar. Me quedo con esa que así oscurita. Lástima que no hubiese sido negra. ¿Qué poronga esto, boludo? Bueno, es acá, nada más, porque no veo que suceda en otro lado. Y acá, esto también. Es como un... Esto lo voy a cerrar porque no quiero que me sorprendan. Mirá, tenemos combustible. ¿A qué encontramos acá abajo? Vamos a encontrar un zombie. ¿Ven? De estas puertas es lo que quiero poner. ¿Ven? Acá tenemos un montón de barriles de no sé qué. Ah, más combustible. Sin botín. Ya está. Estas valijas. Ahí atrás hay algo. No sé si es otro zombie. No, mira, tenemos una mochila. Una lata. Una lata vacía. ¿Qué hacemos con una lata vacía? Nos la metemos en el orto, boludo. Suministros. Listo. A ver qué carajo hay acá adentro. Comida. Bueno, de puta madre, mirá. Justo necesito comer. Y nos vamos a clavar los antibióticos, pero cuando salgamos de acá. Necesitamos curarnos. A ver si podemos craftear algún kit médico de primeros auxilios. A ver qué necesitamos. Necesito saber la receta. Y la perk, esa. Better Parter. Acá necesitamos. De Brawler. No, esto no. Recovery. Concha, su hermana. Uy, están explotando los tipos. Mejor, que huelen todos a la mierda. Living of the land. ¿Y esto qué es? ¿Sí? Harvest more using your hands or a tool. Combination of clothing, natural resilience of weather. Ah, mira. Hunting, heavy armor. Pero si yo hago. Yo hago así. Esquema de botiquín. Yeah, science. Dice. Science. Acá. De esto ya está. No, no lo puedo... No sé qué es lo que necesito. Better Barter. Me había puesto acá arriba, pero... Science Project. Ah, es esto. ¿O no? No, nada que ver. Ah, esto es de... Para... Sí, esto. Esto me encantó. Listo, y tenemos otro punto más. O no, ya no tenemos más puntos, listo. Ay, no te puedo creer. Bueno, ¿cómo se ven rompiendo esto? No, no me veo porque... No, estamos 3 horas acá. Bueno, acá tenemos que venir, Acá tenemos que venir porque no. Así no podemos hacer nada con este tema. Ahora. Vamos a dejar un punto de interés acá. En el mapa. Vamos a poner guardar punto y vamos a poner. Así. Zona subterránea. Bajos.
seguros. Ahí. Tenemos esto. Ahí por ahí ya entramos. Por acá. Guarda que no sé qué carajos es eso. Por acá ya entramos. Nos faltó... Creo que por acá también entramos. Nos faltó entrar por ahí, pero hay que tener cuidado acá. Miremos bien. No sea cosa que volvamos a la mierda. ¡La concha, tu hermano! No vi la... No, la placa de video me las está jugando. Ahí tenés, puto. Me asusté, me apareció de golpe. Lo que voy a hacer es reiniciar el juego. Porque estos son errores de video. Pero qué raro, ¿eh? Esto debe ser del juego. Mirá. Miren, y acá hay... Paren, paren, paren que voy a... No quiero... Vamos a reparar esto. Qué cagada que esto se ve así. Bueno, volvamos a casa, terminamos el capítulo, pues ya llevamos una hora y pico, y voy a reiniciar el juego para continuarlo, porque la verdad que así no podemos. Vamos a ir para allá. Lo único que hay que tener cuidado acá, no sea cosa que volvamos a la mierda antes de que nos demos cuenta, aunque me gustaría también ver eso, pero si tenemos este problema de placa de video en todos lados... La verdad, sí, ¿ven? Miren, miren. No, tenemos un problema en el juego general. Nos vamos para casa. Allá. Y ya que estamos, nos clavamos los antibióticos. Ahora llegamos a casa y nos clavamos los antibióticos. Acá está. Esta es nuestra casa. Ahí tenemos uno de estos duros. Ahora lo vamos a matar. Ahí está. Listo, muchachos. Llegamos a casa. Tenemos las 4 millones de botellas seguramente. De agua. Y... tengo que mudarme todo esto, boludo. Claro, me emocioné looteando. Bueno, vamos a estaquear todo lo que podamos. Esto no. Esto me lo quedo. El pico este tampoco lo quiero romper ahora, pero si puedo lograr... Si, o sea, por ahora nos tenemos que manejar con los kits de reparación. No nos queda otra. Esto lo vamos a despedazar. Con el kit de reparación. Nos tenemos que manejar así. Porque no tenemos lingotes, no tenemos la forja, no tenemos nada. Así que... Y como tenemos que pasar todo... Vamos a pasar lo más importante. Balas. La olla, que creo que ya tenemos una, pero no importa, llevamos. La carne cruda, esto. Comida. Todo lo que es de necesidad, primera necesidad. Agua. Los antibióticos, que a ver si los puedo
usar o soltar. Cura infección 25%. Nos los vamos a comer. Porque tenemos que sacarnos esa infección, pero... Así baja. Que empiece a bajar la mierda esta. 5 puntos. Ahí está bajando. Listo, de puta madre. Esto lo tenemos que vender. Se lo podemos vender al tipo este. Después acá tenemos también más agua turbia. Agua llevamos bastante. Llevamos 4 para allá. Bueno, llevemos todo. Después, esto nos lo llevamos también. Esto nos lo llevamos. Esto nos llevamos uno. El cuero. Piedra pequeña, ¿no? El jamón. Las vendas, sí. La sangre también. Esto para reclamar nuestra zona. Esto lo despedazamos. Las lockpick. La gasolina la dejamos acá momentáneamente. Las granadas nos las llevamos. Esto también. Esto no sé para qué lo quiero, pero bueno. Aloe vera, el arco. Las flechas y la lanza. Ya no podemos llevar más nada. Estamos hasta las bolas. Después tenemos que venir a buscar todo esto. Esta grasa no la podemos llevar. Porque con la grasa hacemos más... Y acá tenemos más cosas todavía. Así podemos agarrar algo. Para que lo estaque. Ya está, no podemos agarrar más nada. Podría dejar la olla, porque estoy casi convencido que tenemos una olla allá. Porque dejamos, sí. La olla, tenemos una olla y una parrilla. Así que me parece el pedo llevar olla. Vamos a llevar la carne, eso sí. Tenemos un iron spare. Esta botella de ácido la dejamos y nos llevamos el iron spare. Después, alguna cosa que no me interese tanto como esto, por ejemplo, nos llevamos el martillo. Y esto, por ahora, tampoco me interesa. El acero forjado sí me interesaría llevarme, sería de primera necesidad. Así que, y la guita, no, por ahora. No me interesa. Así que vamos a dejarlo ahí. Sabemos que tenemos plata, pero tampoco es mucho. Así que aprovechamos ese espacio para llevar otra cosa. Esto, el plomo. Y esas partes que con eso vamos a seguro hacer una escopeta o algo. Algo interesante vamos a lograr hacer con eso. A ver si podemos estaquear alguna otra cosa más de acá, ¿no? Estoy tocando todo a ver si se me estaquea algo más. No, no se me estaquea nada más. Tenemos agua por doquier, tenemos listo. Bueno, muchachos, hasta acá llegamos. Después nos vamos a llevar todo esto para la otra base y vamos a empezar a hacer la mudanza. Así que les mando un saludo. Nos vemos, dejen like, bla bla bla. Chau.